Bien, vamos a hablar ahora entonces de propiedad industrial, intelectual, patentes y derechos de autor. Primero, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, perdón. La propiedad industrial trata de la protección legal que se puede, de que pueden ser objeto las invenciones, los diseños industriales y las marcas y otros signos distintivos de productos o servicios como nombres comerciales y rótulos de establecimiento. Bueno, aquí estamos juntando dos cosas. Por un lado, lo que son invenciones, diseños industriales, son aplicaciones que pueden tener un fin industrial y dar un beneficio económico, junto con marcas que también son protegibles, como las marcas registradas, las marcas de las empresas, nombres comerciales, logotipos, rótulos de establecimientos. De todas formas, ambas cosas, tanto las marcas como los diseños industriales, entran dentro de la propiedad industrial, aunque se registran de forma diferente. En Alicante tenemos un registro europeo de marcas. Bien, con este tipo de propiedad se adquiere el derecho de excluir del mercado, y esto es muy importante porque esa es la finalidad, a terceros con similares productos al patentado o con similares marcas a las registradas. ¿De acuerdo? Quiere decir que eso te da exclusividad en la explotación, tanto del producto como en el uso de una marca. La propiedad industrial es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, con lo cual una patente la puede adquirir una persona, un particular, o la puede registrar una empresa. Otorga dos tipos de derechos. En primer lugar, el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo. Y en segundo lugar, el derecho a prohibir que un tercero lo haga. Y esto puede dar lugar a veces a malos usos, como por ejemplo el tener patentado algo y no dejar que la industria lo desarrolle. Es simplemente excluir a la población o a la humanidad del uso de una invención para favorecer otras. Y ha habido casos de estos, de que la industria del producto A no quiere que salga el producto B porque le quitaría mercado. Entonces, compran las patentes o lo patentan y enlentecen su desarrollo. Podemos pensar, por ejemplo, en la industria automotriz y los coches eléctricos. Ahora sí se están fabricando muchos coches eléctricos, pero no quiero hablar de casos concretos porque tampoco sé demasiado del tema, pero no me extrañaría que alguna empresa, algún fabricante de coches con motor a explosión, comprara y mantuviera frenada, o sea, sin aplicar una patente de motores eléctricos o de avances en el coche eléctrico para poder seguir vendiendo más coches a combustión, con combustibles fósiles. Bien, luego tenemos la propiedad intelectual, que es otra cosa. Es el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado, tiene una caducidad, las patentes también, hay que decirlo, a las personas físicas o morales que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas o que realizan invenciones o innovaciones y de quienes adoptan indicaciones comerciales, pudiendo ser estos productos y creaciones objetos de comercio. Hay diferencias, aquí hablamos de personas físicas, no personas jurídicas, aunque esto puede depender del país. Creo que en Estados Unidos hay diferencias en eso. Pero en principio es una persona que lo que quiere proteger es una creación de carácter intelectual y que puede ser comercializable, pero es diferente de una invención industrial que puede ser un modelo de producción, un modelo de fabricación de algo. Son cosas distintas. El problema que vamos a ver es que el software cae entre medio de ambas cosas, porque si bien la propiedad intelectual fue pensada para cosas como la literatura, ¿no? Para proteger obras del escritor de una novela o el que escribe poesías o la música o las películas, y la propiedad industrial fue pensada más para procesos industriales, modelos industriales,
El software cae a mitad de camino porque el software es, por un lado, una industria, pero por otro lado es una creación intelectual. Y ahí está. Destacar que se habla aquí de propiedad porque actualmente tiene un valor de cambio, es decir, la propiedad intelectual, los derechos de autor que uno puede tener sobre una creación intelectual tienen un valor y es intelectual porque son productos de creatividad del intelecto. Bien, la documentación básica para registrar software como propiedad intelectual. Esto a modo de ejemplo, lo que se pide es presentar el código fuente y una memoria que contenga una breve descripción del programa de ordenador, las partes, la utilidad, etcétera, el lenguaje de programación, el entorno operativo y listado de ficheros, un diagrama de flujo o algún otro tipo de diagrama que explique su funcionamiento. Con las opciones de menú, un esquema de cómo funciona. Como complemento puede aportarse un ejecutable en soporte cuyo contenido pueda ser examinado por el registro de la propiedad intelectual. Y en la portada de la memoria aparece necesariamente el título y el nombre de los autores. Y debe ir firmada por los autores en la primera y en la última hoja. En el caso de que el código fuente sea muy extenso, como alternativa a la presentación de la totalidad, se puede aportar un mínimo de 20 folios que recojan partes significativas del código fuente y sirvan en caso necesario para identificar la individualidad del programa. Es decir, se pondrían partes del código que sean únicas o que sean identificativas de alguna manera de ese programa y no de otro. Y luego se piden otras cosas, fotocopia del DNI de los autores, fotocopias del BOE donde aparezca el nombramiento como, aquí dice como personal de la universidad, porque esta información la saqué de la información que nos mandan a veces a los profesores, que también somos investigadores, por si queremos patentar alguna cosa. Entonces, esto está pensado para una patente de investigación de la universidad, pero básicamente lo que piden es lo mismo, aunque sea también para una empresa privada. Bueno, diferencias entre propiedad industrial y propiedad intelectual. Si la creación está en la esfera intelectual, esos derechos quedan incluidos en la propiedad intelectual. Y en cierta medida es el caso del software, que es una creación intelectual. Aunque os digo que la propiedad intelectual fue pensada más para creaciones artísticas, sean pinturas, esculturas, escrituras o música o películas. Si además la creación está dentro de los múltiples campos de la industria, los derechos derivados quedan incluidos en la llamada propiedad industrial. Y el caso del software podría decirse que es también un caso de industria y que tiene aplicaciones industriales. A veces el software puede ir incluso embebido o formar parte de un producto físico. O sea, hoy en día, y con la IoT, la Internet of Things, cada vez más aparatos, bueno, casi todos incluyen software de alguna manera. Ya no hablamos de ordenadores o televisores, pero no es extraño que un lavavajillas, un lavarropas o hasta un horno, y obviamente los microondas, tienen dentro un programa informático. Ya dejan de ser mecánicos y llevan una programación. Con lo cual también sería difícil decir que el software no es parte o no puede entrar dentro de la propiedad industrial. Hay casos en que es muy justificable. Bien, los derechos de propiedad intelectual se adquieren por el solo hecho de la obra, por la sola existencia de la obra, mientras que la propiedad industrial se adquiere con el registro. Es decir, que para registrar propiedad industrial, para tener una patente, hay que ir a un registro y hacer un trámite de registrar esa creación industrial. En la propiedad intelectual, si un autor escribe, por ejemplo, una novela, ya por el hecho de haberla escrito, tiene derecho a la propiedad intelectual. Sin embargo, es muy recomendable registrar la propiedad intelectual porque, por ejemplo, una obra desconocida, yo siempre cito que hay algunos casos en películas de comedia, yo he visto en alguna película algún caso de esto, ¿no? De un autor que escribe una novela y lo deja en un cajón y nadie se entera. Y luego se muere o lo que fuera, y viene un amigo y lo publica a nombre de él y se hace famoso. Bueno, hay comedias, hay películas de cine con esta historia, ¿no? Con tramas así similares a esto. Y se hace pasar por el autor de la novela.
Y lo que quiero decir es que si bien la propiedad intelectual se adquiere solo por el hecho de la creación, de que exista la obra, conviene de alguna manera dejar constancia. Es decir, si la obra se publica, evidentemente queda constancia, o si se envía un registro de propiedad intelectual, queda constancia y hay que enviar una copia. Pero si se guarda en un cajón, pues luego vendrán las dudas de quién lo hizo, cuándo lo hizo, no sé. Y se podrían dar estos casos a veces de comedia, de usurpación de identidad y de asumir propiedades intelectuales que no son propias. O sea que conviene. Para citar un ejemplo, en un proyecto de investigación que tuve hace unos años, se hizo una base de datos que tenía algunas ventajas y se registró como propiedad intelectual de dos universidades que participaban en el proyecto. Y se hizo todo un trámite de registro que finalmente lo concedieron. Bien, patentes. Vamos a hablar ahora de patentes. Una patente es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto. Fijaos que hago énfasis en esto de nuevo producto. Material o inmaterial susceptible de ser explotado industrialmente. Y eso también lo resalto. Para el bien del solicitante de dicha invención durante un espacio limitado de tiempo. O sea que, al igual que los derechos de autor, hay un límite de tiempo para las patentes. Creo recordar que era algo así como 20 o 30 años. Y eso también depende de cada país y de varias cosas. Es un periodo largo. Veremos que no tan largo como la propiedad intelectual en España, que son 70 años y antes eran 80. Pero es un periodo largo de tiempo. Y dice, nuevo producto, con lo cual hay que demostrar la novedad. Si el producto existe de antes, la patente, salvo que se equivoque, la oficina de registro la van a rechazar. Lo primero que tiene que ver la oficina de registros es que eso sea novedoso. Y no debe estar publicado anteriormente. Un error común que cometemos a veces, por ejemplo, los investigadores en la universidad, es desarrollar algo que es patentable y publicarlo enseguida en un congreso o en una revista. Y cuando vamos a la oficina de patentes nos dicen, no, mire, esto ya está publicado. Aunque sea novedoso, una vez que ya se comunica, pasa en cierto modo a ser de dominio público. Entonces el truco, lo que hay que hacer es simplemente patentarlo primero. Y no es necesario esperar a la resolución de la patente, simplemente al registro. Es decir, el día que uno solicita la patente, al día siguiente ya puede ir a un congreso y contarlo o puede publicarlo en una revista, ¿no? Pero los detalles de esa invención no se deben de difundir antes. No pasa nada porque comuniquemos en un periódico que estamos trabajando en algo patentable. Eso no invalida la patente, ¿no? Esto es como el que dice ahora, bueno, estamos trabajando en la vacuna del COVID y tal. Bueno, muy bien. Pero los detalles de la invención no se pueden difundir, no se pueden publicar antes de que se haya iniciado el registro de la patente. Y luego el otro que había enfatizado aquí es que dice susceptible de ser explotado industrialmente, ¿no? Por ejemplo, una novela o una canción, una música, pues no se entiende como explotación industrial. Es comercializable, sí, pero no es parte de un modelo industrial, de un proceso de fabricación, de algo que se pueda industrializar. Y entonces no sería patentable. Por eso allí se aplica la propiedad intelectual. El problema con el software es que está un poco a mitad de camino de los dos mundos, el industrial y el intelectual. Bien, más sobre las patentes. O sea que el título de propiedad intelectual permite explotar la invención, fabricarla y formar parte del mercado, difundirla. Su mayor ventaja es que el titular del derecho puede excluir a otros de la venta. Y ya os digo que esto fue pensado para proteger al inventor, pero se ha utilizado varias veces de forma abusiva. Es decir, privando al público, privando al mercado de una invención, porque al dueño de la patente le interesa más que eso no se desarrolle, porque gana más dinero escondiéndolo. Limitándolo, ¿no? Y ese es un mal uso de los patentes, de las patentes, pero que lamentablemente existe. Bien, bueno, y luego dice, a no ser que pague los royalties pertinentes. Es decir, cuando uno tiene una patente, tiene el derecho exclusivo de aplicar un desarrollo, un modelo
de producción, una invención, pero también lo puede ceder a otros mediante el pago de una patente. Es decir, yo puedo patentar un modelo de producción de algo y como particular no tengo la capacidad de montar las industrias necesarias para fabricar esas cosas, para aplicar mi modelo, pero sí se lo puedo ceder a otros que me paguen derechos, o royalties. Y eso se hace muchas veces. También se puede vender la patente a una empresa más grande que se encargue de fabricarlo y me paguen una vez sola una cantidad importante por esa patente. La patente debe versar sobre invenciones nuevas que implique actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. De vuelta a lo mismo, ¿no? Novedad y aplicación industrial. El derecho de patente tiene un plazo de protección de 20 años, eran 20, no 30, aunque ya os digo que eso depende de cada país, Por eso lo de los 30 que tenía en mente, puede ser que eso sea así en otros sitios. A contar desde la fecha de la solicitud. Asimismo, se encuentra sujeto a una tasa y la misma debe renovarse por periodos anuales. Es decir, hay que pagar por sacar la patente y luego hay que renovarla. También los periodos supongo que variarán de país en país. Es importante esto porque las patentes, por lo menos que son importantes, hay que hacerlas internacionales. Entonces, primero se registra en el país local, que tiene sus condiciones, pero luego hay que salir y registrarlas a nivel internacional. Hay un famoso Tratado de París donde muchos países que lo firmaron, la gran mayoría, se han puesto de acuerdo y eso ayuda a resolver algunos problemas de patentes a nivel internacional. Porque en principio cada país tiene su legislación sobre propiedad industrial. También hay que decir que algunos países no han firmado ese tratado y en cierta forma van por libres. Hay países donde se infringe totalmente lo de las patentes. Y uno puede tener una patente que proteja un producto, pero en ciertos países que internamente funcionan como quieren, pueden copiar y producir algo sin pagar ningún derecho. Y eso no hay forma de controlarlo. Lo que pasa es que, claro, los países que entran en el mercado internacional, cuando infringen las patentes, los demás países luego les ponen sanciones y se tienen que cuidar un poco. Pero en principio hay países que no han firmado tratado de patentes y a veces las incumple. Bien, derechos de autor. Ahora volvemos al mundo de la propiedad intelectual. Es un derecho inherente, irrenunciable e inalienable que corresponde al autor de una obra por el mero hecho de su creación. O sea que aquí volvemos a repetir de que con la propia existencia de la obra ya existen derechos de autor. Lo que pasa es que conviene registrarla de alguna manera. Si está publicada no hace falta porque ya hay ejemplares en el mercado, pero depositarla o hacer un registro, o sea, registrarla en el registro de la propiedad intelectual, porque si no, no se sabe de la existencia. Y luego es difícil demostrar si eso existía o no existía y en qué fecha existió. Es como si uno escribe una novela, la guarda en un cajón, como el ejemplo que ponía, pero ya no es que se muera, sino que alguien se la roba y la publica y dice que es de él. Y bueno, luego hay que demostrar que no, que ya existía de antes y es más difícil. Habla de derecho inherente, irrenunciable e inalienable. Es decir, con la sola creación de la obra uno ya tiene ese derecho, no te lo pueden quitar y tampoco se puede renunciar a él. Hay países, no es el caso de España, pero hay países donde se puede vender la propiedad intelectual. Es decir, el autor de una obra puede vender los derechos a una empresa o a un particular. Creo que no es el caso de España. Que puede ceder los derechos, pero lo que es el derecho moral de autoría es siempre del autor y no se puede traspasar. Bien, es un derecho vigente durante un cierto lapso de tiempo, al igual que las patentes, no siendo necesario su registro para constituir el derecho, pero es recomendable registrar si no para demostrar, aunque sea la existencia de la creación. Bien, el tiempo, bueno, dice, la duración depende de cada país. En España es durante toda la vida del autor y 70 años tras su muerte. Es decir, que un autor crea una novela, una música, hace una película y es durante toda su vida y a partir del día que se muere 70 años más. Veréis que en el slide dice 80 y está tachado a propósito porque hasta el año 2000 eran 80 años después de la muerte. Y tengo una anécdota interesante sobre esto. Yo en el año 2000 trabajaba en una biblioteca digital
Y en el año 99, en realidad, queríamos digitalizar toda la obra de Benito Pérez Galdós, que había muerto en 1920. Pero claro, para poder publicar la obra digitalizada en el año 99 necesitábamos una autorización de los sucesores, de los herederos de Galdós. Y eso no se pudo conseguir. Entonces hubo que esperar unos meses más hasta que fuera el año 2000 y cumplidos los 80 años se pudo publicar sin problema ninguno. Luego más adelante la cambiaron la ley y lo bajaron a 70 años. Pero por eso me acuerdo de que antes eran 80, que son muchos años. Ahora, eso no es igual en todos los países. Me acuerdo también de esa época en que trabajé para bibliotecas digitales, que en Costa Rica, que era uno de los menos restrictivos, la propiedad intelectual dura, o por lo menos duraba en aquel momento, 30 años tras la fecha de publicación. No solo son menos años, sino que es desde que se publica la obra. Quiere decir que el autor puede estar vivo y ya perder sus derechos de propiedad intelectual que caduquen. Si publicó la obra cuando era joven y pasaron 30 años, pues se caducan los derechos. Mientras que en España es hasta la muerte y 70 años más. O sea que hay una diferencia abismal entre un país y otro en esto de la duración de los derechos de autor. Bueno, esto da lugar a problemas. Más hoy en día que se publican obras en la web y se distribuyen a nivel internacional. Yo a veces hago la broma de si una obra literaria la escribe un autor español, la publica en Argentina, la cuelga en un servidor que está en Moscú y la lee un lector que está en China, ¿qué ley de derechos de autor aplicamos? Y más de uno se ríe, pero no es fácil de responder. Porque ¿de qué depende? ¿Del lugar donde se lee? ¿Del lugar donde se publica? Que si es digitalmente es en un servidor y además puede estar distribuido en muchos servidores en muchos sitios, porque no es lo mismo una publicación en papel que lo hace una editorial en una ciudad, en un país, que una publicación en la web. ¿Y dónde se publicó por primera vez la obra digitalizada? Eso también cuenta. ¿O de qué nacionalidad es el autor? No sé, da lugar a muchos líos y no hay un consenso internacional sobre algunos aspectos como la duración de la protección esta de los derechos de autor. Bueno, vamos a comparar ahora ventajas y desventajas de las patentes y los derechos de autor. Las patentes son mucho más caras. Bueno, son tanto más caras que los derechos de autor no tienen gastos en principio. O prácticamente no los tienen. Es decir, en las patentes, una patente puede costar unos 3.000 euros, por poner una cifra más o menos, y depende del país, porque de pronto registrarla luego a nivel internacional o en Estados Unidos es otra cantidad de dinero, que no es demasiado para una empresa fuerte que tiene su capital, pero para un particular puede serlo. Mientras que los derechos de autor son inherentes a la creación de la obra y no, en principio no hay ni siquiera que hacer un registro, no hay necesidad, no hay obligación. Sí, en el caso de que sea algo que queramos demostrar de que existe. En el caso del software, si no lo ponemos a la venta, no lo comercializamos, en vez de guardarlo en un cajón, podemos registrarlo, hacer un registro de propiedad intelectual para dar constancia de la existencia de esa creación. Luego, la concesión de la patente es susceptible de conocimiento, es decir, debe estar a disposición del público. Reivindicaciones, estado de la técnica, dibujos, etcétera. Mientras que los derechos de autor no tienen la exigencia de ser registrados y encontrarse a disposición del público. Lo que quiere decir, y esto es una pequeña trampa que tienen las patentes, ¿no? Que al hacer la patente, nosotros en el registro tenemos que entregar un montón de información. Dibujos técnicos del modelo industrial, el estado de la técnica para demostrar que es innovador, demostrar qué ventajas. Vamos a ver, en resumen, hay que explicar todo el desarrollo con bastante detalle. Y luego las patentes se publican porque las oficinas de patentes las ponen al público. Uno puede buscar, podéis buscar en la web patentes de muchas cosas y encontraréis sitios web de oficinas de patentes y podéis leer una patente entera con dibujos y diagramas. Claro, eso implica poner en conocimiento de la competencia muchos detalles técnicos de una patente. Y eso puede ser contraproducente.
Y os digo en qué caso, ¿no? Yo lo que digo siempre es que hay patentes que son básicas, yo llamo patentes básicas, y patentes, otras patentes que no son tan esenciales. Por ejemplo, durante muchos años, la bombilla eléctrica de iluminación o la bombilla eléctrica de filamento era la mejor manera que había de producir luz, era mejor que la alternativa original, que era la iluminación a gas, que iluminaba menos y que además tenía riesgo de incendios. Entonces, cuando inventaron la bombilla eléctrica, la patentaron, pues era una patente básica. Lo que quiero decir con esto es que no había mejor forma de hacer lo mismo. Entonces, daba igual que se publicaran los detalles de cómo construirlas, solo la podía explotar el dueño de la patente. ¿De acuerdo? Con los años aparecieron otros tipos de lámparas. Las de descarga de gas, primero, que al principio eran muy aparatosas y hacían competencia, pero no a nivel doméstico. Las lámparas de los tubos de gas de iluminación se utilizaban para iluminación de las calles y en las industrias o en las empresas. Pero con el tiempo empezaron a aparecer lámparas de descarga de gas más pequeñas que terminaron sustituyendo las de filamento. Y luego aparecieron las lámparas de LED, con las ventajas, las de gas y luego las de LED, de cada una tenían menor consumo que la anterior, iluminaban más, generaban menos calor, contaminaban, bueno, algunas contaminan más. Las de gas tienen el problema ese de que contamina mucho el ambiente, no la lámpara en sí, sino los desechos de la lámpara, que tienen productos tóxicos. Las de LED hay dudas, pero seguramente menos. Pero bueno, terminaron reemplazando a una patente que durante años fue básica, fue esencial, como la lámpara de filamento, y que ahora prácticamente nadie las quiere usar por el alto consumo. ¿De acuerdo? Entonces, si uno va a patentar una cosa que se puede hacer de una forma diferente y ser igual o mejor, pues patentarla tal vez no sea una buena idea, porque nosotros al patentar estamos dando conocimiento que le permite a los competidores partir de ahí y mejorar y obtener un producto mejor, diferente, y que lo puedan patentar. Entonces, yo cuando hablo de patente básica, hablo de una patente que proteja algo que no se puede hacer mejor de otra forma. El caso de la bombilla eléctrica, durante muchos años no se pudo hacer algo mejor de otra forma. Luego sí salieron las lámparas de gas y luego las de LED, que es otra forma de hacer lo mismo, y que no están protegidos por la patente de la lámpara de filamento. Pero vamos a ver algunos casos hoy durante la ponencia, pero por ejemplo las cintas de magnéticas de cassette de audio o de vídeo, siempre existía la posibilidad de hacer otra cajita un poquito más ancha, un poquito más larga, un pelín diferente, que no incumpliera la patente de un modelo de cassette de audio o de vídeo. Entonces siempre alguien podía hacer una diferente y patentarla y explotarla a la vez. Entonces, claro, eso no es una patente básica, ¿no? La idea de la patente básica es que no se pueda hacer eso mejor de otra manera, ¿eh? Porque si no, lo que estamos es dando información para que los demás, a partir de ese desarrollo, hagan otro mejor y distinto y lo patenten. O sea, que esa es una de las desventajas que tienen las patentes, que obligan a poner los detalles de la invención a disposición del público. Luego, la patente obligatoriamente ha de satisfacer el mercado, es decir, debe proveer al mercado mientras que los derechos de autor no tienen obligación de abastecer. Es decir, los objetos pasibles de propiedad intelectual, son creaciones intelectuales, pueden ser comercializables y normalmente el interés es ese, pero no tienen la obligación de satisfacer al mercado, mientras que una patente industrial tiene que estar pensada para producir algo, ya no por la comercialización en sí, sino por el hecho de producir algo que la gente consuma o utilice. Eso es importante. Por ejemplo, en ese sentido, un cuadro, una escultura, no sería patentable. Ya no es solo que sea una creación intelectual, sino que no es algo industrializable ni que vaya a satisfacer o abastecer al mercado.